el nuevo sistema penal acusatorio que ya constitucionalmente estamos obligados a llevar en México. En el Estado se encuentra contemplado que a partir de julio del año próximo se instaure en la zona sur, de tal manera que todo el sistema que actualmente estamos utilizando se transforma, y precisamente para ello tenemos que actualizarnos en el nuevo procedimiento, en la nueva forma de integrarse un proceso penal, y desde luego te digo, hacer la mejor labor en beneficio de nuestro cliente. Dentro de las bondades que se contemplan en este nuevo sistema viene la cuestión de la mediación, el tratar de que muchos de los asuntos que actualmente llegan a juicio pasen por ese filtro y se resuelvan en ese procedimiento de mediación de la justicia alternativa. Entonces, esa es una de las ventajas, de las bondades que se tiene, y que le apuesta este nuevo sistema a que logre permear, ¿no?, dentro de la sociedad y que logre su objetivo, ¿no? Yo decía anteriormente de que si no se logra este objetivo, este sistema podría colapsar, ¿no? Porque actualmente llegan miles de averiguaciones previas, son consignadas a los juzgados, o miles de averiguaciones previas llegan a conocimiento de los ministerios públicos, un gran número se van a los juzgados. Si ese número de consignaciones se mantuviera en la misma situación, pues yo creo que este nuevo sistema colapsaría. Por eso es lo importante de esta justicia alternativa. Entonces, dentro de eso es la bondad que se apuesta, es a resolver los conflictos a través de este tipo de este nuevo sistema de justicia alternativa. Actualmente nada más en la región de León, en la región central, es donde está del estado, donde ya se están aplicando este nuevo sistema, y creo que va a ser un proceso gradual, ¿no?, de preparación. O sea, y a nosotros aquí en el sur, bueno, lo que nos corresponde es tratar de actualizarnos para que en el momento que nos toque ejercer podamos reunir las expectativas de la mejor defensa para nuestros clientes, y desde luego que esto es una obligación constitucional. Advertía yo que en caso de que un juez advierta la impreparación de un profesionista, pues lo puede retirar inmediatamente del caso.